Hola mi gente linda, que tengan una bendecida tarde. Aquí estamos con otro video análisis más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, mi gente maravillosa, vamos a platicar de lo que pretende hacer Karina. Hasta aquí, mi gente hermosa, yo no sé si sea un video ficción o qué, lo que compartió el Michael, de que Karina pretende vender el material que, entre comillas, Kelvin compró para construir en su terreno. Los motivos, según Karina, es porque se peleó con su papá, porque él le dio sus guamazos por culpa del disque Marvin, cosa que hasta aquí es muy difícil volverle a creer a Karina. Lo cierto es de que, según los videos anteriores, cuando Kelvin compró ese material, la Karina le dijo que lo pensara bien, que si compraba el material y construía su casa, después no le estaría pagando nada a Kelvin, que porque media vez ya había construido, pues iba a hacer el pago por la estadía de Kelvin y bla, bla, bla. Lo cierto aquí es de que mientras no se ejecutó dicha construcción, pienso que todavía está a tiempo el Kelvin de llevarse ese material, porque no se ejecutó dicha construcción. Y lo que dijo Karina, que él no se llevaría la casa ya construida y que ella no le pagaría por lo que gastó en la construcción. Pero ahorita que ese material todavía está ahí, pienso que es válido que Kelvin se lo lleve. Y si es que pretende Karina venderlo, pues entonces a quien debe pagarle Michael la cantidad gastada en ese material es a Kelvin. Si él es justo, es a Kelvin a quien se lo debe pagar, no a Karina. Porque Karina con esto demuestra que ella, simple y sencillamente, es una aprovechada. En estos momentos tiene que ponerse a pensar que Kelvin está enjaretado con una gran deuda, que tal vez Kelvin pretende que su hermana pague. Pues entonces que le dé el mejor el dinero a Kelvin, para que Kelvin se lo entregue a su hermana y así saldar esa deuda que por cabeza hueca, pues se buscó. Porque para mí esto ya sería un robo. Yo sé que a Kelvin no le pusieron nada en la cabeza ni nada, no lo obligaron a hacer lo que hizo, porque él simplemente hace las cosas a lo brusco, sin pensar en las consecuencias, sin dejarse llevar de los consejos que los demás le dan. Pero siento que en estos momentos no es lo correcto de venir y darle el dinero a Karina si es que ella pretende vender ese material. Kelvin, que con esto aprenda la lección de que no a cualquiera se le confía, no a cualquiera se le afloja el dinero, no a cualquiera se le da a manos llenas lo que tal vez ni tiene. Karina, si ella, pues, ya está acostumbrada de vivir del tingo al tango, no es culpa de nadie, sino de ella misma. Ella se queja que porque el Marvin no la deja vivir en paz. Lo que pasa es de que ella misma le ha permitido a Marvin hacer y deshacer con su santa voluntad. Si ella hubiese dejado a Marvin encerrado la vez que dizque lo metió preso, el Marvin ya hubiese aprendido la lección. Pero si ni una hora tenía Marvin de estar tras las rejas, que ya estaba ahí ella,
procurando cómo sacarlo. Entonces, ¿cómo pretende ella hacerle entender al Marvin que la tiene que respetar? Otra de las cosas, ¿por qué se queja que Marvin la haya puesto en mal con sus padres? Si sabe perfectamente qué es lo que hace Marvin, que él siempre juega las cartas a su favor, que él simplemente, él es un santo que no hace nada. Él es la víctima, porque él nunca de los nunca va a admitir que hace las cosas mal. Karina tiene que ponerse a pensar que sus hijas no merecen sufrir por su mala cabeza. Que ahora ella deje de pensar como mujer y se siente y analice las cosas, pero ya no para su bien, sino que ahora que lo analice por el bien de sus hijas. Las niñas no merecen sufrir, no merecen estar para arriba y para abajo y que estén acarreando sus cositas por su mala cabeza, por sus berrinches. Pienso que ya tiene edad para madurar. Ya es momento que ella entienda, que comprenda que ya no está el tiempo para ella hacer berrinches, que decir, ay, es que porque si mi papá no me cumple con lo que yo deseo, y si mi papá aquí, y si mi papá allá, y yo me voy, que no sé qué. No. ¿Qué dieran muchas personas por recibir el apoyo incondicional de los padres? Yo principalmente, ¿cuánto desearía que mis padres estuvieran ahí, ve? Dándome consejos constructivos, no destructivos. Estar ahí defendiéndome, cuidándome, diciéndome qué es lo bueno y qué es lo malo que me puede pasar por mi rebeldía, por mis malas decisiones. Y ella, que tiene el gran privilegio de tener con vida a sus dos padres, hacerle estas pataletas por no respetar. Para mí, Michael tiene que tomar la mejor decisión, que no le vayan a acarrear problemas extras, problemas innecesarios. Pero bueno, solo es mi punto de vista, mi forma de pensar. Como siempre he dicho, cada cabeza es un mundo distinto, así que espero la opinión de ustedes. Si es justo que le paguen a Karina la cantidad gastada en ese material, o que mejor le den ese dinero a Kelvin en estos momentos, que por causa de él su hermana tiene que pagar una gran deuda. Nos vemos en la próxima.